¿Qué pasó? El bebé se mueve. Te dio una patada. ¿Lo sientes? El bebé está feliz. Porque está con sus padres. Está vivo y por eso está contento. Thank you.
Una vez a Narín le dio fiebre y pasó muchos días en cama. Oh, lo hubiera visto. Qué mal era un atado de nervios. Ese pobre hombre andaba como un verdadero loco. Cerilla, basta. No molestes a la señorita Perrin con esas cosas. Uy, espero no ser un dolor de cabeza. No, no hay problema. Uy, se me estaba olvidando esto. Esta vez fue el turno de Kemal. También estuvo en cama con una fiebre horrible. Y transpiraba, y transpiraba. Y Narín también transpiraba porque él estaba enfermo. ¿Puede creerlo? Ah, Cherille, ¿no tienes cosas que hacer en la cocina? No queremos retrasarte. Pero si ya terminé todo lo que tenía que hacer en la cocina. Solo tengo que preparar una ensalada que haré cuando llegue el iftar. No me interrumpas, porque aún tengo cosas que contarle a la señorita. Recuerdo un día... Oye, Cherille, dijiste que te acompañaré a comprar las cosas que faltan para el Ramadán. ¿Vamos? Está bien. Hermano, te levantaste. ¡Qué alegría! Gracias a Dios. Qué bueno. Me alegra que se sienta mejor. Mi hija fue como una medicina. Ella me puso de pie. Fue a mi habitación y me llevó agua. Excelente. Bien hecho, Masal. Le dije que le llevara agua y lo hizo. Mi hija estuvo pensando en mí. Ella dio un paso hacia mí. Y todo gracias a usted. Me alegro oírlo. Estoy segura de que todo mejorará. Ya lo verá. Esta es una gran noticia. Te dije que Pelín era una gran profesional. Siempre hace bien su trabajo. Mira, en muy poco tiempo todo volverá a ser como era antes. La comunicación que Pelín estableció con Masal es increíble. Lo que importa es que está mejorando. No importa si crees que es gracias a Pelín. Masal estará mucho mejor de lo que estaba antes. No me cabe ninguna duda. Solo vean esto. Es la mejor noticia que he oído en los últimos días. Masal es una niña muy lista y muy fuerte. Se recuperará en muy corto tiempo. Iré por ella, Pelín. Está bien. De verdad, no esperaba una mejoría tan rápida y considerable. Como le dije, Masal es una niña fácil de tratar. Claro, a veces no puedo comunicarme con ella, pero eso no durará mucho tiempo. Ella me escucha. Eso es muy importante. Oh, disculpe, pero tengo que contestar esto. Por supuesto. ¿Aló? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Sí, por supuesto, dígame. Qué mal. Gracias a Dios estás bien. Narín te cuidó con tanto esmero. Esa muchacha no se apartó de tu lado en ningún solo momento. En 2 días te ayudó a recuperarte. Sí, lo sé. Pero quiero decirte... Le has dado las gracias a todo el mundo en esta casa. También deberías darle las gracias a Narín. Hijo, creo que no hay mucho que pensar, ¿verdad? Tan solo son 2 palabras. Muchas y gracias. Sé lo que estás tratando de hacer. Mientras te digo que te alejes de mi hermano, tú sigues haciendo de todo para acercarte a él. Haces cualquier cosa para no apartarte de su lado. Te dije que no es así. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? Lo único que yo... Tú solo estás aquí por mi sobrina. Me gustaría creer que eso es la verdad. Pero ¿por qué no puedo creerte, Narín? Escucha, no es lo que tú crees. Basta, yo lo veo todo. No sigas negándolo. Haces todo lo posible por estar cerca de él. Pero yo no permitiré que eso pase. Entiendo. Y no pretendo ser un obstáculo.
Eso espero. Más te vale. Escúchame, Narin. Te lo voy a decir por última vez. Si piensas en mi hermano, aléjate de él. No tienen un futuro juntos. Aquí serás alguien que no existe. Tú arruinaste mi vida y no le harás lo mismo a Kemal. Deja que ellos sean felices juntos. Apártate de su lado. Si estás buscando a Masal, ella está abajo. No, no estoy aquí buscando a Masal. Masal dejó todos sus juguetes tirados. Los recogeré ahora. Hikmet, deberías estar agradecido de estar en cama. Afortunadamente, no puedes ni siquiera asomar la nariz fuera de este cuarto. O tendrías que ver a esa sucia campesina haciendo algo tan estúpido que ni siquiera lo podría soportar. Ay, creo que hasta te daría un infarto. Dios no permita algo como eso. Pero hay algo más que te estás perdiendo. Y es mi gran victoria. Bueno, hay que reconocer que me esforcé mucho. Y finalmente gané. Lo irónico es que ahora no hice absolutamente nada. Las cosas sucedieron solas. ¿Sabes qué es lo más divertido? Algo que ni yo me esperaba. Tu consentida se autodestruirá. Ah. ¿Y sabes algo? No importa si ella muere o vive. De cualquier forma, el resultado es bueno. Si ella muere, mi nieto estará a mi cargo. Y yo seré como su madre. Capitán Tarjun lo educará a su manera. Ah, y si no muere, quedará infértil. De igual modo, la vida me favorece. Ay, Hikmet. Como puedes ver, todo está saliendo a mi favor. Ay, ¿de dónde viene esto? Se está volviendo insoportable. Ay. Así es, señor Hikmet. Así están las cosas. ¿Qué haces? Te veo muy concentrada escribiendo. ¿Eh? ¿Se te cruzaron de nuevo los cables? Llegas justo a tiempo. No logro decidirme con esto. ¿Qué? Anda, ven, siéntate. ¡Vamos! Nombra una flor que no te guste. ¿Una flor? Uh-huh. ¿Qué es esto?
¿Una especie de examen o algo así? Dime. Responde primero. La planta de la suegra. La odio. No me gusta para nada. Solo por el nombre. Mira esto. Yo puse la misma. ¿Y el animal que más odias? ¿El animal que más odio? Entiendo. Esto es como un cuestionario, ¿verdad? El gusano. No. La babosa. Es tan blanda que me hace sentir... Increíble. A mí... tampoco me gustan. Y ahora... vamos con la última pregunta. El color que más odias. No me gusta el color mostaza, porque es algo entre medio. No tiene carácter, por eso yo lo detesto. Lo detesto. No. Mira lo que yo escribí. Mostaza. Vaya, ¿cómo puede ser posible? ¿Tres de tres? ¿Tú crees que seamos almas gemelas o algo así? Yo no sé nada de esas cosas. No tengo idea. Mejor quiero que me digas, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Eh? Quiero enviarle una cesta de regalo a Cavidán en Bairam. ¿Eso no es una buena idea? Le enviaré una planta de la suegra. Velas color mostaza. Unas babosas. ¿No sería asqueroso? Bueno, eso sí, vive para el Bairam. Por todos los cielos. Es mi culpa por responderte. Yo diría que te volviste loca por culpa de Cavidán, por el odio que le tienes. Pero tú ya estabas loca, completamente. Y además de todo me dices que somos almas gemelas, lo que me faltaba. Ya basta. Masal está dormida. Yo ya me iba. Perfecto. No hemos podido conversar. Tú, ¿qué piensas del proceso de terapia de Masal? ¿Cómo crees que va todo? Tú eres la profesional aquí. Pero tú eres quien vive en esta casa con Masal. Tú tienes una influencia mucho mayor sobre ella.
La conoces muy bien. Es verdad que pasamos mucho tiempo juntas, así que tal vez no tenga una visión objetiva del tratamiento. No me gustaría decir algo que fuera equivocado. Bueno, para Masal, tú eres muy importante. Aunque ustedes hayan tenido un matrimonio arreglado con el señor Kemal, Masal te ve como la esposa de su padre. Aunque estén divorciados, Masal realmente creyó en su matrimonio. Ustedes la convencieron. Lo que quisiera preguntarte ahora es, sabemos que el matrimonio era falso, pero ¿qué hay de tus emociones? ¿Tus emociones son reales? ¿Tú estabas enamorada de él? Reyhan, necesito tu opinión sobre algo. ¿Cuál deberíamos elegir? Mira, esta es mi favorita. Perdóname, amor. Te juro que haré todo lo posible para lograr que los dos vivan. Incluso intentaré lo que esté fuera de mi alcance, te lo prometo. Te aseguro que los dos van a vivir. Por ti. Y por nuestro bebé, haré todo para que seamos felices. Bendito sea Dios. Recé tanto por poder escuchar esas palabras de tu boca. Pensé que este momento nunca llegaría.
llores. No llores más, amor. Tú creíste en esa voz dentro de ti. Y yo te creo. Los dos. Vamos a luchar de la mano. Tú vivirás, y también nuestro bebé. Muchas gracias, Samir. Muchas gracias. Te lo agradezco tanto. Ahora me siento más fuerte. ¿Ustedes se separaron estando enamorados? En realidad, es mejor que lo sepas. ¿Qué? ¿Qué van a decir? Espero que no cambiara de opinión sobre dar a luz. Quisimos reunirlos aquí porque hay algo que queremos explicarles. ¿Qué sucede, hijo? Lo conversamos y por fin llegamos a un acuerdo. Ahora, yo apoyo la decisión de Raihan de dar a luz a nuestro hijo. En todo este proceso, yo estaré con ella. Yo sé que están muy preocupados y muy asustados, pero nada malo va a sucederme. Sabemos que estamos corriendo un gran riesgo. Pero Raihan desea esto. Ella confía plenamente en que este embarazo saldrá bien. Y también yo. Lo que yo les pido es que ustedes crean en ella. Y también la apoyen. Sí, estamos unidos. Y damos lo mejor cada uno de nosotros. Estoy seguro de que al final todo estará bien. Cariño, Raihan, yo quiero que todo salga bien. Estoy con ustedes. Sin embargo, ¿lo pensaron con tranquilidad? Es una gran decisión. Es definitivo. Emir está apoyándome. Él confía en mí. Entonces, no hay nada más que decir. Estoy lista para hacer lo necesario, tanto por tu salud como la de mi amado nieto. No tienen de qué preocuparse. Desde ya todos, estamos rezando por ti. Olvidaremos esto. Lo superaremos. Muy bien. Te escucho. ¿Qué debo saber? Que no hubo nada real entre nosotros. Un extraño jamás creería que ustedes tenían un matrimonio arreglado. Digo, pudo empezar como un trato, pero ¿y después? Nada cambió. Nuestros
sentimientos eran falsos, igual que el matrimonio. ¿De qué están conversando, muchachas? Y sin sentarse. Solo estamos hablando. Pelín, pensé que ya te habías ido. Bueno, me entretuve hablando con Narin. Si no estás ocupada, entonces quédate un poco más. Hay un par de cosas de las que quisiera hablarte. Está bien, me quedaré un poco más. Excelente. Las dejo para que hablen tranquilas. Vamos a sentarnos. Esa pregunta no tiene nada que ver con el tratamiento. Es obvio que le gusta, estoy segura. Es mejor que me vaya al hospital para no ver este espectáculo. ¿Vas a salir? Yo trabajaré un poco más. La señorita Pelín te espera abajo. Tío, voy a traer a nuestro bebé al mundo. No renunciaremos a él. Ambos creemos que tomaremos en brazos a nuestro bebé, sano y salvo. Si pudieras decir lo que tu corazón siente, yo sé que me apoyarías. Yo sé que me dirías, esta es la decisión correcta. Y gracias a Dios tengo a Emir. Él estará conmigo en cada paso. Ahora me siento muchísimo más fuerte. Por favor, reza con nosotros, ¿de acuerdo? No te preocupes, papá. Haré todo lo que esté en mi poder para que ella esté bien. Ahora tenemos que irnos. Tenemos una cita con la doctora. Así es, tío. Pero vendré a verte tan pronto volvamos del hospital. Nos vemos, papá. Escucha, esto no habría pasado si mi hermano no se esforzara tanto. Siempre ha sido así. Es un hombre abnegado, una persona que siempre está pensando en hacer el bien, a veces demasiado. Mi hermano, lamentablemente, no ha tenido suerte con las mujeres. Espero que encuentre a alguien adecuada para él. En realidad, ya apareció y está muy cerca de él. Oye, por favor, ya basta. Ya te dije que no quiero hablar de esto. Mira, yo entiendo que estás tratando de ser profesional y no quieres mezclar tu vida privada con el trabajo. Pero hagas lo que hagas, la atracción que sienten no se puede ignorar. Oye, por favor. Hace un momento le hiciste una pregunta a Narin. Obtuviste tu respuesta, ¿no es verdad? ¿Qué fue lo que oíste? No tienes que ponerte nerviosa. Seguramente entendiste mal. Le hice esa pregunta por Masal. De acuerdo, por Masal está bien. Pero gracias a eso confirmaste que ellos nunca estuvieron enamorados. ¿Eso no significa nada para ti? Yo creo que sí. Ah, hola, hermano.
Pelín te estaba esperando. ¿En serio? Hay obras y películas para niños que serían buenas para Masal. Ella quiere hablarte de eso. Así es. Hay unas cuantas obras y películas apropiadas. Excelente. Eso para Masal sería muy bueno. Entonces, voy a dejarlos solos. Yo tengo que hacer una llamada. Zeynep, querida. Ay, hija. Ay, mi niña, por favor, no llores. Tranquila. Ella es todo para mí, Melike, es todo. Lo es todo. Mi madre, mi hermana, mi protectora. Si puede ir a la escuela es gracias a ella. Tengo tanto miedo de que algo le suceda. Ay, mi pequeña. Tal vez ella no pueda tener a su bebé en los brazos. Quisiera morir en lugar de ella. Shh. ¿Qué estás diciendo? No vuelvas a decir eso. Tranquila. Si algo le pasa a Reyhan, al bebé. Cuando el destino habla, hay que mantener la calma. Zeynep, escucha. No podemos cambiar el destino. No podemos hacer nada. Pero sí seremos fuertes. Mira, Reyhan ahora necesita de todo nuestro apoyo. ¿Cómo saldrá adelante si nos ponemos así, verdad? Al igual que ella, debemos creer que cosas buenas sucederán. La desesperación nunca nos lleva a nada. Buscaremos refugio. Lloraremos a Dios. Iremos a su puerta a pedir por su salud. ¿Está bien? Pueden pasar muchas cosas antes del amanecer. Nadie sabe lo que traerá el mañana. Mira, tal vez recibamos buenas noticias. Nos mantendremos unidas. Le daremos ánimo a Reyhan. Tenemos que cuidar muy bien de ella, ¿está bien? Anda. Ahora a secarse esas lágrimas. Distráete. Descansa. Después te esperaré en la cocina, ¿de acuerdo? Te quiero. ¿Vas a salir? Yo trabajaré un poco más. La señorita Pelín te espera abajo. ¿Quién sabe lo que habrá entendido? Mejor le hubiera dicho
Renuncia a ti, haz lo que quieras con quien quieras. Bien hecho, Narin, bien hecho. Y las cosas que le dije a Pelín. Como si no fuera suficiente, les dejé el camino libre. Mis propias manos unirán a Pelín y a Kemal. Bravo, Narin.